Y ahora sí que está perfecto para decir esa entrada, porque ¿a quién estamos reaccionando? Al que se la creó, al que la inventó, fue de él que yo lo saqué, ese chile, Y esta canción la vamos a... Señores, ni siquiera me he introducido. Bienvenido al canal de Erika Shady, el canal de bilingüe, de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erica Shady Channel, the bilingual channel, English and Spanish and English. Bueno, esta canción ustedes no la van a ver hasta no sé cuándo porque mi editor no está funcionando, pero voy a grabar la reacción, no es reacción, voy a grabar el compartimiento. I'm going to share the song with you guys. Victimizer or the victim, you know, either you are hurting someone or you're the one being hurt. Victimario o víctima, o te hacen daño o tú causas el daño. ¿Y qué tal mejor que nadie cause daño? Pero eso es una fantasía, vivir en ese mundo. Arte elegante, Américo, cantando las cosas como son. ¿Le pusieron ese nombre Américo o fue en nombre de Américo Vespucio o fue en nombre de América o su nombre de artista? Déjenme saber. Ay, pobrecito. Yo, por cierto, no vi el video. Yo escuché la canción porque estaba en el trabajo, pero no escuché el video. Y le puse un comentario que, por cierto, me dio un like, el arte elegante. Ahí está. ¡Ja! Pero yo no, sabes, la primera vez que tú lo escuchas no le prestas mucha atención, sino nada más le escuché lo positivismo, de la cuestión de echar para adelante, de no dejarse, de que hay que mejorar. Y la alegría por el beat, porque está buenísimo, está como la canción esa de Chile, le. Arte elegante, Américo, Y eso está cantando las bello. cosas como son. Parecida. Empirica, Mirko Molis, tírame la pista. En la vida aprendí a verla por mí. Víctima o victimario es así. A sobrevivir hay que recibir. De frente el mundo y ante Dios de rodillas. En la vida aprendí a verla por mí. Víctima o victimario es así. A sobrevivir hay que decidir. De frente el mundo y ante Dios de rodillas. So he's talking about either you're a victimizer or you're a victim. Or you become a victim, you know, and what are you going to do but living your knees, praying, vas a estar de rodillas rogando, o sea, o una o la otra cosa. Pero en verdad, bueno, yo creo que está hablando así de la sociedad, del mundo. Yo sé que está hablando de la sociedad porque ya yo escuché la canción y yo sé que es una referencia a la gente que hace bullying, que saque lastima a otras personas para ufanarse. Está hablando del ambiente escolar también, aunque eso pasa en los trabajos, en otros sitios, no tiene que ser nada más en la escuela. That bully victim mentality doesn't open, only happen in school, unfortunately. It also happens at work, you know, and it also happens in regular life, you know, even dealing with the people that you deal with. Tuve el colegio que él iba era de víctima o victimario. Porque uno no tiene que vivir así, uno no tiene que ser ni la víctima ni el victimario. Uno no debe dejarse, pero tampoco debe hacer daño. You shouldn't hurt others. You shouldn't let no one hurt you. And you know, I mean, if they do, you gotta work to try to get over it fast. That's a practice. Se consiste en práctica. Ya después que uno ha pasado por eso muchas veces y que uno lo practica también mentalmente, ya uno comienza a saber que la gente que tú vas a conocer, que vienen en tu vida, tú no sabes con qué intención viene. A veces ni ellos mismos saben, a veces ni uno mismo sabe, porque hay gente que hieren sin querer. Herimos a veces sin querer, pero en este caso está hablando del bullying. Okay, he's saying that they said that Chile. So the kid is trying to be good, first of all, because I started saying about the last thing he said, but before that, he said
that the kid is trying to have a good heart. El tipo tiene, el niño quiere tener un buen corazón, quiere ser buena persona, pero no puede llegar a tener ese corazón porque lo están embromando a cada rato. They're always messing with him. And then he said, they said that Chile is a rich country, a country of millionaires. Because, yeah, there's a lot, especially the winery, especially the music industry in Chile is strong, and the winery, the acting, they got rich people over there. But he's like, not everybody, not the only ones that are millionaires are the corporations. Y qué belleza, ese mar debe, si ese es Chile, porque no sé si están en Chile, yo estoy asumiendo, pero si ese es Chile, ese mar, ese Pacífico tiene que estar frío. Cold, man, I know, because I experienced it here in the West Coast in California. It's the same got emotion all the way down there. It's the Pacific is cold, el Pacífico es frío, y más, me imagino que más donde viven ellos, que tiene que estar frío, pero está bello, se ve bello ese paisaje. Y ahí, pues hablando, el niño quería ser bueno, pero terminó buscándose la venganza y que terminó siendo un presidiario. The kid, wanted to be good, but he was being bullied. He couldn't take it anymore. He went on the attack, and I guess that he ended up being in jail. And he became a revolutionary. That's what he says. So I don't know what kind of revolutionary he's talking about, because I think of revolutionary as people who fight for social justice. So I don't know if that's what he became, but he did become a rebel. He started fighting. He didn't stay quiet. And I guess he did something, hizo algo, terminó mal en un camino y mató a alguien, me imagino, le hizo algo a alguien y terminó él en la cárcel, para que lo embromen más ahora. Sí, he said, en la vida aprendí a velar por mí. Like, in life, I learned to take care of me. Either you're a victim or a victimizer. Okay, so de frente al mundo y de rodilla. So he's saying, he decided to be a warrior. Decidió ser un soldado. And confront the world, de frente al mundo, no me voy a dejar. Pero at the same time, please help me, God. No me deje que vengan esa gente en mi camino. Don't let them come in my world. Do something. Haz algo para que estén alejados o que aprendan la lección, que lo que me deseen a mí se le envuelque en ello. Oh, ok, hold on. They're talking about Mario, espérate. Mauricio, Mauricio. So he's talking about now the bully and what the bully is going through, because the bully isn't happy either. His dad is in jail. His mom is addicted to drugs. So the only way he had, and the teachers don't want to do anything with him. He's turning the teachers crazy. So he goes ahead and takes out his anger on the weak. Él viene, este Mauricio, como está embromado, como el papá está en la cárcel esperando que este juicio, la mamá está adicta a la droga, el niño no tiene quien lo vigile, está todo enojado, quiere quitársela con alguien y se la desquita en el más débil. Porque yo entendería, no, Emma, ni lo entiendo, ni lo respetaría, retiro lo dicho. Porque iba a decir, si fuera que se fajaran con uno de su tamaño, pero nadie tiene derecho
a desquitarte tus problemas, tu amargura, lo que la vida te esté tocando a ti en otras personas. You have no right to take out your bitterness, your anger. Life is mistreating you. You're not going through a good moment right now. Things are not going your way. You're going through something rough, but don't take it out on someone else. That's not their fault. What you're going through is not somebody else's fault. So he said, so everything comes back to you, the good and the evil. Whatever good you do, whatever evil you do will come back to you. So one day he sees that they're hitting a little girl and he's looking over there and he goes and he notices that it's his sister they're beating, you know, because she's the weak link now. And that's the person that he adores the most. So now he's running towards her. Está corriendo atrás de ella. Es la persona que la adora más. So right there, he's talking to the book, to the little kid that was being Mauro. Creo que Mario que se llama el niño que lo el víctima. La víctima se llama Mario, ¿no? Y Mauricio es el victimario. So él está diciendo a Mario, hey, cuida tu territorio, cuídate, no te dejes caer. Pero yo creo que Mario está en la cárcel, ¿no? I think Mario's in jail, so that's what he's telling him. Take care of your territory, take care of yourself. And then he's saying to the other guy, Mauricio, everything you did and now it's coming back to you, and your sister's the one being the victim now, so that you can feel the pain that this other guy felt, because everything comes back to you. So todo se te devuelve, le quiere decir a Mauricio que ahora que él le pegaba a otro niño, ahora le están pegando a su hermanita, que no veo cuál es la justicia divina ahí. I don't see the divine justice there. Pero yo no creo en eso. Y ahora lo puedo decir que llego al final y casi nadie llega al final del video. Así que está bien. Y no tengo mucha gente que mire mis reacciones en Arte Elegante. So, me parece interesante que Arte Elegante, siendo un chileno, ¿me entiendes? Esté pasando ese mensaje cuando él sabe que no todo lo que se hace se devuelve, porque en su país hubo un dictador. Un dictador que mató, que quemó, que destruyó familia, que desapareció gente que jamás la volvieron a ver, gentes que murieron en la soledad, en la oscuridad, torturados, maltratados, enterrados en sitio incógnito. Y el hijo de su madre murió rodeado de su familia y en una cama, me imagino con sábana de seda. Por eso es que yo le digo a usted que el karma no existe, porque si existe, tiene que ser con todo el mundo. Y yo también conozco gente en mi vida personal que han hecho cosas malas y yo lo he visto tener éxito, que la vida le sonríe, que le va bien. Así que, I just said, you know, because he was saying right there that the guy gets back what they received, that, you know, any good, any bad comes back to you. But he comes from Chile. I say this all the time. Pinochet and Fidel Castro are the two reference that I can mention that everybody recognize and that people cannot lie and tell me no. And even if they tell me, how do you know? Okay, maybe he knows. Eso lo digo ahora en español. A lo mejor él sabe. Yo no soy chilena. A lo mejor como chileno él sabe
que Pinochet sí sufrió. A lo mejor le golpearon un hijo, una hija. Yo no sé cómo está en la familia de Pinochet. A lo mejor le salió un adicto. Ok. All right. So, eso y el detalle yo no lo sé. Pero como murió Pinochet, yo sí sé. Que quede claro. Y yo sé cómo él. Yo sé, toda yo sé todos los asesinatos que ese hombre hizo y la gente que ese hombre hizo sufrir, porque muchos de ellos vinieron aquí a Estados Unidos corriendo de él. So, si usted llegó al final de esta reacción, dele un like, suscríbase si no se ha suscrito, déme un comentario, ¿qué le pareció? Si llegó al video final, if you got to the end, don't forget to give it a like, subscribe if you haven't subscribed, leave a comment, what do you think? Do you believe in karma? ¿Cree usted en el karma? ¿Y por qué? ¿Usted no cree que todo debe ser parejo? ¿Que si le pasó a Mauricio, también le debió haber pasado a Pinochet? A Trujillo sí le pasó, y Trujillo, los hijos de Trujillo sí pagaron. Ahí sí le pasó como el hermano de Mauricio con Trujillo.